Sandman Hotel. Coworking Aquamarín en Varsovia. De fábrica de pan a oficinas. Nuevo penthouse de Zaha Hadid en New York. Interiorismo rosa en Soho. Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PM Steel. El estudio Track ha transformado este motel en California, creando una atmósfera agradable, con muebles vintage, colores pastel y prints de plantas. Este lugar de 135 habitaciones, llamado The Sandman, ha sido renovado en una boutique de alojamiento. Los visitantes llegan a un lobby de doble altura, donde les recibe un espacio decorado con los materiales cálidos y acabados que proveen de una sensación de comodidad. Los bancos de madera se instalaron debajo de los ventanales y decorados con cojines para dar mayor confort. Las paredes están decoradas con ilustraciones del artista Ty Williams, así como un espejo semicircular, entintado de rosa con una franja de textil colgante. El Polish Design Studio ha creado un coworking aguamarina en Varsovia, diseñado más como un club que como una oficina múltiple. Esta idea es para ofrecer un espacio mucho más relajado y reducir el estrés laboral, aportando comodidad. Se emplearon texturas marmoleadas en el tapizado, que fueron aplicados en cada columna en el interior. Materiales adaptados en los azulejos y alfombra fueron especificados en color acuamarina, para lograr que combinaran. Esta oficina, para una agencia publicitaria en Finlandia, se adaptó dentro de una fábrica de pan, que cuenta con techos de 6 metros de alto. Se buscaba dar al espacio una sensación como de un club privado para los empleados y para que los clientes tuvieran una sensación de exclusividad. En la sala de reuniones, tanto los empleados como los clientes pueden mezclarse libremente. Las áreas dispuestas para trabajar en equipo cuentan con diferentes configuraciones para los asientos. Una escultural escalera blanca, una terraza y un estilo del mayor lujo son algunas de las características más increíbles del nuevo departamento de Zaha Hadid en New York. La residencia cuesta 50 millones de dólares y sus ventanales de piso a techo revelan su interior. Una cocina abierta con lounge y comedor, una biblioteca y 5 habitaciones, con los más finos acabados, con pisos de madera y paredes pintadas con tonalidades apagadas. El punto central es la escalera blanca, una escultura diseñada por Zaha Hadid. Tonalidades rosas y acentos en rojo son el detalle central en las oficinas de Glossier en New York, empresa de belleza fundada en 2014. El arquitecto Rafael Cárdenas la diseñó para que evocara el color de la empresa. La marca es reconocida por su empaque recusable color rosa y traducido esto en su decoración, por lo que su color se puede apreciar desde los sofás, en los baños y en los escritorios de trabajo. El espacio también incluye una recepción, una zona de escritorios abiertos, una cocina y un lounge con muebles modulares reconfigurables. Para más información, visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por Actual Interiorismo.